¡Hola, weirdos y weirdas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, pues un día más, ¿no? A esta sección del Poli Bueno, Poli Hater. Y como habéis podido ver en la miniatura, pues hoy toca hablar de Beetlejuice, esa secuela tardía, ¿no? Aparecida 36 años después, ¿no? Del primer Beetlejuice. Y como sorpresa, pues sorpresas que da la vida, ¿no? Tengo de invitado a alguien al cual no he pagado todavía en Steelbooks de Resen, pero que bueno, pues que le apetece venir aquí a rajar un rato de la última película de Tim Burton. Siempre sexy, nunca insexy, Halen. Hoy me ha salido la primera. Del sótano de Halen. Pues sí. Hoy viene aquí a... Hoy vienes tú de Poli Hater, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, sí. Porque, a ver, tú fuiste los dos anteriores. Poli Bueno. No puede ser siempre Poli Bueno. Tienes que... No, no. Aparte nos dijeron que somos como Tango y Cash. Entonces, sí, sí. Hoy me toca ser... Tango y Cash de YouTube. Sí, un poco tengo que ser hoy Carrasel. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Tengo que ser un poco Carrasel, más chulito, vale. Siendo un poco perfecto. Más negativo. Yo soy siempre un hater y un troll, o sea que no tengo ningún problema en hacer de... Pero ya me he buscado los tres puntos positivos, así que no me cambio, ¿eh? Y, me quedo. Y por favor, si nos vais a insultar, ser creativos y que nadie diga «le habéis llamado Beetlejuice en España». Porque al igual no he leído yo comentarios de «le habéis llamado Beetlejuice a esta película», parad. Parad. Sé que... fonéticamente quedaba bien en los 80 y no pasa nada. Pasemos página. Ya está. Hombre, Beetlejuice. Yo siempre la he conocido como Beetlejuice. O sea, porque es como se estrenó aquí. Aunque bueno, en el cartel ves Beetlejuice, ¿no? Y luego además, en la película original, que no me fijé en la... bueno, supongo que en la nueva también. También aparece como Beetlejuice. Como claro. Beetlejuice. O sea, es como... Es muy diferente. Sí, sí, o sea, es que está escrito de formas diferentes, pero bueno, en España es Beetlejuice, en el resto del mundo será Beetlejuice y, bueno, no sé, en el resto del mundo no lo sé, a lo mejor yo qué sé, hay algún sitio... En Latinoamérica es Beetlejuice, el superfantasma, la el primera. El superfantasma, pues bueno. El superfantasma. Pues no es un superfantasma, porque es un demonio, ¿no? Es un bioexorcista. Y el primer bioexorcista de la otra vida. Bueno, pues hoy toca hablar de Beetlejuice 2, que es como lo he visto también en muchas reviews, porque ahora hay ya 200.000 reviews en YouTube. Esto no es una review, esto es Poli Bueno, Poli Hater. Voy a explicar un poco cómo funciona, por si alguien viene de nuevas y se piensa que uno va a defender y otro va a defenestrar. No, no se trata de eso, sino que cada uno tenemos tres puntos. Halen tiene tres puntos negativos de la película. Yo sé que le ha gustado, lo tiene en su review, que podéis ir a verla a su canal. Y yo diré tres puntos positivos, porque me toca ser el poli bueno, aunque la película me hubiera dado asco profundo, que no es el caso, pero bueno... Son tres puntos. Tres puntos buenos, tres puntos malos. Uno es el poli bueno, son el poli hater. Y da igual si nos ha gustado o no nos ha gustado. Que luego, pues yo qué sé, hay alguien por ahí que te comenta y te pone: es que no sois creadores, sois destructores, como decía la jurado. ¡Destructores! ¡No sois destructores! Pues, o sea, esa referencia denota mi polla viejismo extremo. ¿Oyes voces en tu cabeza? ¿Crees que hay algo dentro de ti? Vuelve The Weird Magazine, el fanzine para la muchachada apto para polla viejas. Y en esta ocasión, con un número especial dedicado a películas de posesiones. Hay algo dentro de mí. El Exorcista, Demons, El Último Late Night, Posesión Infernal y un montón de películas más comentadas por un huevo de autores. Y por menos de 10 pavos. Además, prólogo de Marian Salgado, nuestra niña endemoniada más famosa. Ya en preventa, salida en octubre, no te quedes sin él. Pero bueno, pero la dinámica es esa. Tres puntos buenos, tres puntos malos. Y como hoy estoy magnánimo y educado y tal, pues voy a ceder a Halen el honor. El primer punto de empezar negativo, ¿no? Para que suelte ahí su primer punto negativo de Beetlejuice. Pues voy a empezar fuerte. Jane Ortega.
Uf, pero eso es también es mi punto negativo de... Bueno, Jenna Ortega es mi punto negativo de todas las mierdas en las que sale esta chica que no me gusta nada. Jen, es que está teniendo ya el efecto Tom Holland. Tú no ves que haga un personaje, tú ves a Jenna Ortega. O sea, me parece que siempre hace el mismo papel, es sosa como unos espaguetis sin tomate, no tiene carisma y por encima le dan papeles importantes. Y cuando sale en la película, que siempre le dan tramas amorosas, aunque esta es un poco distinta, es en plan, esto no me interesa, no me interesa ni ella ni su puta subtrama de mierda. A mí es que Jenna Ortega me parece, la tengo en el mismo club de las sosas, donde tengo a Anya Taylor-Joy, a la Zendaya, ya sea que te gusta a la Florencia, que te gusta tanto a ti, que a mí me parece una sosa de tres pares de cojones también. Me parece del mismo club. Y no sé, bueno, no sé, supongo que será pues, actriz fetiche favorita de las nuevas generaciones, ¿no? Que esto lo hemos hablado, lo hablamos, yo qué sé, cuando hablamos de Alien, ¿no? Que dije que yo pensé que Alien Romulus era una película para las nuevas generaciones que no habían visto las antiguas, pues porque no sale Jenna Ortega, por ejemplo. Sí. Pues es. A mí es que no me gusta nada esta chica, me parece una sosa. Es que es muy sosa, o sea, no tiene carisma, no tiene nada. Es que, claro, yo no he visto Miércoles, por ejemplo, pero por ejemplo, sí que he visto la he visto en Scream. Y tío, es que hace lo mismo en Beetlejuice. Es el mismo tipo de papel. En mi vídeo me puso una. Siempre criticáis a Jenna Ortega porque está de moda. Y le dije, bueno, pues dime 5 diferencias de esta película a cualquiera que haya hecho. Nunca más se supo. Nunca más se supo. Desapareció, ¿no? Éter. Porque si te fijas, no tiene ningún tipo de diferencia entre cualquier papel que haga. Tú la ves en Scream, lo mismo que aquí. La ves en Miércoles, salvo la diferencia que en Miércoles no pestañea. Y tiene aquel baile que nos dieron la puta turra con... Hostia, sí, yo no he visto Miércoles, pero el baile ese dieron la turra y todavía abres TikTok de vez en cuando y aparece, ¿eh? Pero la misma turra que con el baile de Deadpool. O sea, la gente ve algo, un baile que les gusta y toma, 25 millones de vídeos. No tiene carisma, no tiene nada, es muy sosa, muy sosa. Bueno, pero es amiga de Tim Burton. Se han hecho amigos y supongo que la metería ahí, ¿no? Y por lo que he leído en entrevistas y tal, aparte de que Tim Burton pues, está como prendado de ella. De hecho, en la segunda temporada de Miércoles está ya como productora ejecutiva. O sea, está por ahí ya y tiene además capacidad de veto del guión. O sea, que vamos, que todo lo que le falta de actriz creo que lo suple pues con colmillo, ¿no? Tiene colmillo, ¿no? Fuera de la pantalla, ¿no? Aparte, o sea, pero a mí particularmente no me gusta. No, también creo que es una tipa, no sé qué debe tener 20 y algo, ¿no? Muy jovencita. Es muy jovencita, supongo que podrá mejorar, pero la tengo en el club de las sosas que te he comentado, ¿no? O sea... Pero aún así, yo qué sé, en mi club de las sosas, pues yo qué sé, la Anya Taylor-Joy todavía tiene algún papel reseñable. Las otras dos no. Sí, no, y Florencia también. Florencia no tiene ningún papel reseñable. Lo más reseñable. Sí, Oppenheimer, y porque sé que sale con los pechotes al aire y que eso te gusta. Pero por lo demás... Aquí no. y a Oppenheimer también le gustaba. Pero bueno, Jenna Ortega. Bueno, pues mira, una cosa... Mi primer punto positivo y que está un poco enlazado con la participación de Jenna Ortega es que Beetlejuice es una secuela y podía tirar, gracias a la participación de un nuevo personaje, ¿no? Que sería esta Astrid, ¿no? Astrid, no es el apellido porque en la mayor parte... Sí, pero ese es el apellido de la madre. Digo yo que en Estados Unidos, salvo que te cambies tú, adquieres el del padre, ¿no? Y el del padre, salvo que adopte el apellido de su señora, que no lo sé, pero bueno, podría ser. Bueno, es igual. Astrid es el personaje que hace Jenna Ortega. Y en estas secuelas de ahora, ¿no? Que no son secuelas, que son recuelas, normalmente el peso del protagonismo cae sobre estos nuevos personajes, ¿no? Y siempre tienen a personajes antiguos, ¿no? De forma coral alrededor, pues ya sea pues para hacer bulto o para burlarse de ellos y tal. Hemos mencionado Scream, yo creo que Scream es un ejemplo perfecto de recuela, ¿no? Donde los personajes clásicos, ¿no? Pues están un poco pues para que hagan mofa de ellos. No tienen el protagonismo de antaño y tal. Y aquí el personaje de Jenna Ortega tiene su
tiene su pequeña cuota de pantalla, ¿no? Tiene incluso su subtrama, que no está mal, yo creo que está bien resuelta, pero no es la protagonista de la peli. Yo cuando... Uno de los miedos que tenía yo cuando vi pues, que se hacía ya después de 36 años, después de no sé cuántas intentonas, porque Beetlejuice se intentó continuar como mínimo dos veces, una inmediatamente después, que era esa de Beetlejuice Baja Hawaii, y luego a principios de los 2000 se retomó y no llegó a buen puerto. Y yo tenía el miedo de que fuera pues una recuela de estas más, una recuela más, pues como ha pasado con, yo qué sé, pues como Scream, como Cazafantasmas, ¿no? Sí. Que tiene personajes nuevos y los antiguos están por ahí en forma pululando, más de forma coral y secundaria que el resto. Y aquí no, aquí el protagonismo recae en Winona Ryder, en Lydia Teach, ¿no? Uh-huh. Y en la madrastra, ¿no? En Catherine O'Hara. E incluso te diría que es más importante. Pero tiene más peso el personaje de Geoffrey Jones, que no sale. y me hace gracia cómo lo sacan. Por cierto, no, como siempre, nunca lo he dicho, pero esto es full spoilers. Habrá un disclaimer al principio que ponga full spoilers. Pero me hace gracia cómo sacan a Geoffrey Jones sin sacarlo. Sí, es decir, muy imaginativo, ¿eh? No, porque es imaginativo, pero supongo que a Geoffrey Jones le habrán pagado. Es decir, no sacamos a Geoffrey Jones porque es un, lo sabemos todos, es el azote de los niños, ¿no? Es un desgraciado, es un... Un cabrón, un cerdo, un cerdaco. Un cabrón, un cerdo, se merece lo peor. Y la verdad es que se lo podían haber ventilado sin mencionarlo. Podían haber dicho que, yo qué sé, que había muerto, yo qué sé, años atrás. Porque ha pasado un lapso de tiempo bastante, sí, bastante grande como para coger y decir, bueno, pues yo qué sé, se lo comió una piraña, como al padre de las pirañas, como al padre de Astrid, ¿no? Del personaje de Gina Ortega, ¿no? Y aparte, bueno, que claro, es un poco para reírse también de él, ¿eh? Porque no me jodas. O sea, es un poco para reírse de él. Que aparte es muy imaginativo, porque yo dije, joder, ¿cómo van a hacer? Y momento stop motion, que se queda muy chulo. Y también te digo, no sé cómo coño han hecho para que no sea para mayores de 18 años en Estados Unidos, porque cuando aparece medio cuerpo, es un poco gore, es un poco gorecillo. Sí, sí, eso está dentro de mis puntos positivos, que luego lo pondremos, pero centrándonos en este, me mola que sea una secuela, de verdad, que tenga... Que tenga cierta dependencia de la película anterior, con lo que creo que mucha gente, sobre todo, yo supongo que ha sido un éxito esta película, este fin de semana ha recaudado, ya creo que lleva más de 100 millones recaudados en Estados Unidos. Solo en USA 110. O sea, y le quedan estrenos todavía quedan países por estrenar, y aunque es cierto que creo que hasta que no llegue a 500 no será rentable, y que Warner pues tiene una sangría de dinero desde hace unos años bastante bastante brutal, pero me mola que sea una secuela, que sí. De hecho me gusta, incluso tiene ese aire, incluso no sé si llegaste a ver la serie de dibujos. Yo, sí. Y tiene aire, sobre todo muchas de las subtramas, que tiene un huevo de subtramas, tienen aire de la serie de animación, que a mí me encantaba, la hacían en la 2, recuerdo, y me flipaba. Y no sé por qué nadie, ni siquiera nuestro amigo Roldán, la ha sacado. Podía sacarla. El cameo, compré, ¿eh? Yo se la compraré. Yo se la compraré. Roldán tiene que salir siempre. Forma parte del lore. Pero tiene ese aire de episodio de la serie de animación. Y me parece una secuela propiamente dicha. No es una secuela recuela de estas donde cogen y se les ve el plumero de vamos a hacer más películas, vamos aquí a facturar Beetlejuice, vamos a sacar aquí, vamos a poner la visera de contable, la caja registradora y tal. Sino que me parece una secuela, incluso si se quedase aquí, pues sería perfecto. Y bueno, usted daría pie a otra más, que yo creo que sería tan innecesaria como esta, aunque esta me ha gustado. Es un pequeño adelanto. Te aviso. Es fuerte. Dale, segundo punto. Al siguiente. Sí, tu segundo punto negativo. Personajes desaprovechadísimos. Sí, tío. Personaje, o sea, yo no he visto un personaje tan desaprovechado como el de Mónica Bellucci. Yo, que además ¿Tú crees
¿Tú crees que a lo mejor la incorporación de Mónica Bellucci era para que Tim Burton la tuviera ahí en el set y le pudiera agarrar una nalga así con la mano abierta mientras estaba sentado y dice ¡Action! ¿Pero tú crees que le entró la nalga en una mano? Yo creo que no, ¿eh? Que a mí me recuerda mucho a la novia cadáver, ¿eh? O sea, es un poco novia... Es muy novia cadáver. Porque Tim Burton tiene una cosa que es que se recicla, vamos, es un tío que se reutiliza todo, ¿no? Recicla, se autoplagia... Sí. Es que tú ves el flashback en blanco y negro y dices, mola mucho. Mola mucho esa historia. Y luego lo único que hace es camino de aquí para allí, succiono alma, camino de aquí para allí, pregunto dónde está el chus, succiono alma, camino de aquí para allí, quiero succionar un alma, muero. Fin. Ya no tiene más. Y luego Willem Dafoe que no pinta nada. El personaje de Willem Dafoe lo quitas de la película y sigue totalmente igual. Y aparte es un personaje que tampoco cae excesivamente bien. No sé, a mí me resultaba incluso cansino, ¿no? En plan, cuando estaba mirándose al espejo y repitiendo las putas frases de sus películas. Hay tantos personajes como subtramas, ¿no? Que es una cosa que las subtramas abren una cada dos minutos. Es que es incojonante. Y luego no cierran ninguna. ¿Sabes? En plan, tú tira, no se acordará la gente porque pasan 50 cosas, pero no cierran ninguna. Es que tiene una estructura parecida... En ese sentido, bueno, la estructura no, pero sí que es un poco porque el primer Beetlejuice era una película también sin un argumento predefinido. O sea, es muy difícil resumirte Beetlejuice. Y esta te diría que incluso es igual. Yo creo que hayan soltado, así como el primer Beetlejuice, yo creo que eran ideas, conceptos y tal, y lo hilvanaron de alguna forma para hacer una película. Aquí han intentado, no sé si es a propósito o es... Pues por casualidad, yo creo que no, yo creo que debería estar más que premeditado, pero bueno, me parece que creo que quiere seguir esa senda. Y una cosa que me dejó muy loco, que es cuando al principio ves que Lidia pues tiene traumas de la primera película. Y yo recuerdo que lo último que hace Lidia en Beetlejuice 1 es bailar al final de la película como una loca, shake, shake, señora. Sí, totalmente. Te han salido traumas después. Es que no lo entiendo. ¡Beetlejuice! Podéis decir lo que queráis. No tengáis miedo. Pues bueno, ese es tu segundo punto. Pues mira, relacionado con Mónica Bellucci, su personaje desaprovechado, y lo que te ha gustado, la escena está en blanco y negro, ese flashback en blanco y negro, pues a mí me encanta ese homenaje a Mario Bava. Ese flashback parece sacado de la máscara del demonio. Y me flipa. La verdad es que es una de las... Aparte, que lo narre Beetlejuice en italiano es un punto. Que además yo lo he visto en versión original y es la misma voz de Michael Keaton. Y tú me dijiste que en la versión doblada hay ahí un cutrerío de estos que hacen aquí en España. Es que es muy cutre, porque ves la voz del doblador doblando a Michael Keaton y después oyes a Michael Keaton, que no se parecen en nada la voz. Queda muy raro. Es como si yo, en uno de mis vídeos, con mi acento gallego, pues de repente hay un corte y sale tu voz. Aquí hay algo mal. Pues lo mismo en la película. Pero yo puedo imitar el acento gallego. Te ha salido un poco gallego-argentino, ¿eh? Bueno, en Argentina los españoles llaman gallegos, ¿no? Entonces, a todos, ¿no? O sea que. Pues a mí ese flashback homenaje a Mario Bava, que además luego comentan que el personaje de Winona Ryder, Lidia, rompió aguas durante una proyección de la peli Mario Bava y tal. Eso me mola, como me gusta el diseño de producción y que los muertos que salen en la sala de espera, ¿no? Ese surfista que también está. Bueno, tú, el que has comentado, ¿no? Charles Dietz, que pues se lo ha comido un tiburón, ¿no? Y le falta, pues claro, le falta la falta del torso para arriba, ¿no? Porque claro, no puede salir Geoffrey Jones. Ya ha salido en stop motion. Que esa escena en stop motion está brutal también. Me encanta. Maquillajes, imaginería. O sea, es todo lo Tim Burton que puedes pensar que es Tim Burton, ¿no? Es muy Tim Burton. Miano, ¿no? O sea, es pues todo lo que te pueda venir a la cabeza de una película de Tim Burton lo tienes ahí. Y me mola mucho, ¿no? La verdad es que está muy bien. Efectos prácticos. Hay CGI,
pero bueno, cuando sale el CGI, verdad que canta un poco respecto al resto, pero sí que es cierto que el diseño de producción, maquillajes, efectos prácticos y ese flashback a mí me ha... A mí la verdad es que yo cuando vi el flashback ya me tenían ganas, o sea, además no sale... Sale más o menos en el primer tercio de película, ¿no? O sea, es como, está como en el primer acto, ¿no? Y ya con eso ya como que me daba un poco igual cualquier cosa que me sacasen después. Que con eso ya me tenían, ya me habían cogido, me tenían ahí en la mano y me dejé llevar. Con lo que bueno, que me parece chapo en ese aspecto la película. Está muy bien porque, joder, yo vi Dumbo en el cine, que llevé a mi hija y porque sale Eva Green. Pero por el resto me dieron ganas de arrancarme los ojos. Sí, te comprendo. ¿Quién es Beetlejuice? ¡No vuelvas a pronunciar ese nombre! Beetlejuice. Tercer punto negativo tuyo. Que tarda muchísimo en arrancar. Tarda como 50 minutos. En ponerse en faena tarda como 50 minutos. Todo no depende de cuál creas que es la trama principal de la película. De todas las que hay sí, muchas... La trama principal es el momento en el que el personaje de Jenna Ortega va al inframundo, va al mundo de los muertos. No sé si es la trama principal, pero sí que es cierto que es importante para el... Es como el motor que desencadena, va desencadenando el resto. Sí, es esa básicamente. Y tarda muchísimo en arrancar. Luego sí que es cierto que no para, pero que tardes 50 minutos en una peli de 95... Coño, me parece... Solo honra, ¿eh? Honra a Tim Burton, ¿eh? Hace una película de... Que sí, pero solo, coño, Tim, si haces una peli de 95 minutos, no tardes 50 en contarme algo interesante, joder. Bueno, te ha contado que Beetlejuice tiene una empresa. Sí. Que tiene una exmujer que estaba hecha a trozos y que busca venganza, ¿no? Hemos visto a Danny DeVito caracterizado de, no sé, de algo fétido, ¿no? Sí. Hemos visto el programa este de Casas Encantadas, ¿no? De Winona Ryder, ¿no? Hemos visto un montón de cosas, te cuentan un montón de cosas. El novio chubóptero, que mira que cae mal. Es un personaje odioso, ¿eh? Sí. Pero bueno, es lo que pretende, ¿no? Que te caiga mal. Y a la madre de Lidia, pues siendo una nueva artista New Age, ¿no? Con sus estados de ánimo. Es que durante esos 50 minutos, a ver, tardan en arrancar lo que digamos, si lo consideramos trama principal. Es que yo creo que es más que principal, yo encuentro que es importante, pero yo creo que la trama principal es el poder del amor y juntar a la familia, porque al final no deja de ser que Lidia tiene sus problemillas, ¿no? Y es encauzar la vida de Lidia, porque ¿quién tiene importancia en esa peli? O sea, para mí la protagonista es Lidia. No es Beetlejuice, ni su hija, es Lidia. Incluso cuando en ese epílogo donde hay un parto de un monigote que parece el bebé de Brain Dead. Es un homenaje brutal. Es un homenaje brutal. Incluso en ese momento que podría ser que voy a decir, no, es Gina Ortega la protagonista de ese momento. No, es Lidia la protagonista de ese momento. Porque ¿quién está soñando eso? Ella. Es brutal. Está soñando ella. Entonces, hasta que llegas ahí te han contado un montón de cosas, han pasado un montón de cosas. Es que, como te digo, yo creo que es complicado resumir o hacerte una sinopsis de este... Tanto como la primera como con esta. Es como complicado porque ocurren tantas cosas, vale tantas cosas, hay tantos personajes, tantas subtramas, algunas cerradas bien, otras menos cerradas, otras sin cerrar, que es complicado. Pero bueno, sí que es cierto que creo que hasta que empieza un poco la... Yo me sentí un poco así, pensé, ostras, me están contando muchas cosas, pero no está pasando nada crucial en la película. Y por cierto, la subtrama del novio este y de es de lo más obvio que te pueden tirar a la cara. Pero aparte, yo lo primero cuando la vi dije, no, por favor, no me metas una historia de amor aquí entre adolescentes ñoños, por favor. Y luego cuando tiene ese girito de guión que se ve venir a leguas, sí. Dices, bueno, vale, por lo menos no me has metido aquí la trama de amor adolescente. Pero se ve de lejos cuando entra en casa del chaval y no se le ve el jeto a los padres. Sí. Ya pensé, buah, aquí pasa algo raro. Y bueno, Eva luego le dice, no, tienes aquí muchos vinilos de los 90 y tal. Y la casa está hecha una puta mierda. Lo que le dije a mi mujer fue, está muerto. Nada más verlo dije, está muerto.
Porque tiene pelo y no es Bruce Willis, pero está muerto. Correcto, correcto. Y es un pelín más psicópata. Es un poco hijo puta, ¿eh? El cabrón, ¿eh? Sí. A mí me cayó gordo desde el primer momento, ¿eh? Me recordó un poco a este de Stranger Things, al que es el protagonista. Guapo. Pero un guapo. Al sí. Will, ¿cómo se llama? Will Wolfhard. Wing Wolfhard. Wolfhard, ese. Que se lo canta nada más. El golfo. Pero un guapo. Pero me recordó ese rollo, ¿eh? En esa vieja casa de la colina. ¿En la casa encantada? ¿Tu madre es Lydia Deans? Por desgracia. ¡Es una leyenda! Bueno, ese era tu tercer punto. Pues mi tercer punto es positivo. No hemos hablado de Beetlejuice en ningún momento y la verdad es que... Lo voy aquí a tocar un poco de refilón, aunque no bien, pero bueno, no bien del todo. Pero una cosa que me ha gustado, mi tercer punto positivo, así ya en general, en global, es que creo que esta es la vuelta de Tim Burton, ¿no? Es un Tim Burton más parecido al Tim Burton que nos mola, ¿no? Sí. Tú que le has hecho ahora una review a Sleepy Hollow, pues yo creo que está más cerca de Sleepy Hollow que no de las últimas mierdas que hizo este hombre, ¿no? Entonces, o de Sleepy Hollow o del primer Beetlejuice. Es cierto que... Y esto es una cosa que sí que eché un poco en falta y, claro, yo no sé tú si antes de ver Beetlejuice leíste alguna entrevista, viste, yo qué sé, alguna de estas reviews sin spoilers de otros canales y tal, pero yo sí que leí una entrevista de Michael Keaton en la cual decía que él, y una de las condiciones que puso para volver a encarnar a Beetlejuice es que no hubiera corrección política. Viendo Beetlejuice, te das cuenta de lo incorrectamente política que es la primera Beetlejuice, porque aquí a Beetlejuice, que es cierto que lo ves, sigue siendo pues un poco guarro, sigue siendo un poco desagradable, sigue tal, pero no alcanza las cotas de zafiedad que tenía en la del 88. No dice cagaré lo que quiera que cague, ni se toca el paquete, ni el lapo me lo guardo. ¿Sabes? Comeré lo que quiera que coma, tragaré lo que quiera que trague. O sea, esas perlas que hacían de Beetlejuice un personaje adorable, al menos desde mi punto de vista. No hace falta que me suelte lo de he visto el exorcista, no sé si era 173 veces o algo así, o 163. He visto el exorcista 167 veces y cada vez que la veo la encuentro más graciosa. Pero sí que he echado en falta un poco, aunque es cierto que he encontrado que era el espíritu de Beetlejuice, o sea que Michael Keaton está genial, se lo ha pasado de puta madre, se nota en pantalla, ¿no? Wow. Pero, y que Tim Burton ha vuelto el Tim Burton que nos mola, ¿no? Y aunque me hubiera gustado que a nivel técnico la película pues hubiera tenido unas texturas más de, yo que sé, de celuloide, un poco más, no sé, vaporosas, ¿no? Es que me parece muy bien definida, muy limpia, ¿no? O sea, muy limpia, ¿no? O sea, tiene que haber más grano, ¿verdad? Más grano. O sea, pero sí que es cierto que creo que es vuelve el espíritu de Tim Burton. Ahora, creo que un poco suavizado, o sea, porque la película, te has dicho, no es para mayor, es PG-13, si no me equivoco, pero es que el Beetlejuice, creo que la del 88, es para todos los públicos. Bueno, pero la clasificación en Estados Unidos en aquella época también era un poco rara, era un poco rara. Era más laxa, ¿no? Pero sí, era un poco rara. Y además, vuelve el Tim Burton oscurete, porque no es una película amable, ¿no? Yo ayer cuando fui a verla, había un montón de niños en la sala, 3, 4, 5, no sé. Había niños en la sala. Y a medida que iba pasando la peli, sobre todo, pues eso, cuando ves al Charles Dietz, que le falta la mitad del torso para arriba, el otro surfista que está tirado, calaveras, ese que va con una escafandra, con un epi de estos así, antirradiación, ¿no? Sí. O sea, tal, que es un esqueleto y se va fundiendo, tal. Todo el inframundo, ¿no? Incluso... como el hijo puta este del chulazo este grunge, ¿no? Engaña a Gina Ortega, ¿no? Sí. No es una película amable, no es una película simpática. Todo lo y muchísimo contrario. Humor negro, tiene muchísimo humor negro la peli, constantemente. Entonces, es una cosa que me gustó mucho y que creo que es a destacar y que mola. Me hubiera molado más recuperar al Beetlejuice de aquel momento, el zafio, ¿no? Comeré lo que quieran que coma, tragaré lo que quieran que trague. A ese Beetlejuice que se quería casar con una menor de edad, aquí no lo tenemos ya, pero... Bueno, tiene la foto. Tiene la foto y mola cuando Mónica Bellucci la coge y la rompe ahí, en plan celosa, posesiva. Despechada.
Pues como hemos dicho los tres, si tienes una escena que quieras destacar, es el momento. Mira, si no, cualquiera en la que sale bebé Beetlejuice, me flipa. Cualquiera de las escenas. Incluida cuando le pega la patada a Beetlejuice al bebé, que eso tampoco es muy visto a día de hoy, me flipa. Pero es muy Brain Dead, ¿eh? A mí me flipó porque la cara de ese Beetlejuice es como la del bebé de Brain Dead, ¿eh? Sí, un poco más pulido, un poco más... Incluso diría yo, se nota que hay algo de CGI en el movimiento, pero es marioneta, no sé. Sí, pura marioneta, sí, sí. Yo estaba buscando algún making of detrás de las cámaras y tal, a ver si salía, pues es marioneta... Marioneta fija. Pues yo voy a destacar la escena que más me ha gustado de la película. Es la de stop motion. Bueno, aparte de la de Mario Bava, es la de stop motion porque no me lo esperaba. No me esperaba ni que saliera un monigote de Geoffrey Jones, que fue una grata sorpresa dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de que, bueno, yo sí que he visto miniaturas, he visto titulares de el personaje que no aparecerá en la secuela de Beetlejuice por esto. Clica aquí para que te lo cuente. A ver, si no lo sabes ya, tío, no sé en qué cueva has vivido. Pero... pero aparte que Geoffrey Jones hizo más pelis con Tim Burton. Con Tim Burton. Sale en Wood, sale en Sleepy Hollow. En la mitad de su filmografía. es que salen un montón de pelis. Pero bueno, esos clipbaits de mierda me hacen gracia. Pero la escena en stop motion, la escena de animación, me moló mogollón. No me la esperaba. Incluso también hay un detalle que me mola, que es esa lápida del personaje, que es una aleta de tiburón. Ah, sí, cierto. Está muy bien parido. Pues creo que, bueno, nos ha salido un vídeo más largo de lo que yo pensaba, pero bueno, este lo voy a editar lo mínimo posible. Y lo voy a No, el así. Corte, corta cosas, tú corta. Saldrá un vídeo de 5 minutos. Bueno, a lo mejor 5 minutos sí que da para cortar. Pues nada, hasta aquí nuestro poli bueno, poli hater, ya sabéis, podéis ir a ver... Está aquí. La review de Halen a su canal, os suscribís y por favor, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, pulgar para arriba, poned un comentario, no sé, suscribís al canal, que me queda poco para llegar a los 5.000 y poco más. Nos vemos aquí en mi cueva, en lo que sea que haga y que cuelgue aquí en YouTube. Así que, hasta la próxima, güeldos. Se os quiere. Adiós. Chao.